Ya tendremos también la opinión de Reinaldo Salinas. Señoras y señores, comenzó el partido Real Sociedad frente al Olancho. Estamos desde Tocoa, desde el Francisco Martínez. La salida por parte del Olancho, que movió la pelota. Aquí está Omar Elvir, el burrito atrás. De Julio Huití, que ha venido siendo designado por... sí, desde luego. Sí, ataca el Olancho. Atención, que viene el Olancho. Derechazo por arriba, se fue esa pelota. Con el 17 encontró el balón ahí a la espalda de la defensa del equipo de Tocoa, precisamente el que hoy aparece, Marel Álvarez como titular, y Soda con potencia, pero faltó un poquito de dirección, le faltó bajarla. Aquí está Cliff Fox. Recupera la pelota Almendares. Ya rápido juega Mario Martínez con Mallorquín. Mallorquín aquí para Faust. De pierna zurda. Se anima Faust. Dio rebote Reyes. Y desvió al saque de esquina. ¡Uy, guardameta. Qué dolor! Es un casi gol de Iboprodol Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador. Balón cortado. De cabeza el Olancho, más atrás con Silva. Fabricio suelta la pelota. Mario Martínez de una. Se llevó el encontronazo también. A ver, Almendares, el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Olancho! Pone en ventaja el Olancho, que realmente lo venía haciendo mejor. El Coba, Oscar Santiago Almendares Martínez, sacó el centro desde la derecha y en el área puntual, ganándole la espalda a los centrales de Real Sociedad, aparece el 19 de los Potros, Rodrigo Emilio Faust, toca y no puede hacer nada ahí el guardameta de Real Sociedad. Y vamos a la repetición móvil. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil, adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional, protege tu motor con lubricantes móvil. Un poquito más adelante, unos cuadritos más, ahí. No hay nada. Está habilitado, Reinaldo. Buen gol. Excelente, pero no es fácil esa jugada. No es fácil, la verdad. Definitivamente que excelente la decisión de Gerson. Felicidades, porque estas son las acciones donde se califica la calidad del asistente. De la filial de Puerto Cortés, Gerson Moreira. Ahí con VAR no sabríamos si una pestaña, ¿no? Pero ya es, ya no, no más. Muy buena la posición de él. No, muy bien. Qué bueno. Muy bien. Gracias, producción, por esa repetición. Abre bien la cancha donde aparece Omar Elvir. Lo tiene cerquita Calix y pueden lograr una buena combinación. Sigue avanzando el burrito. Elvir le pega el burrito directo al arco y tiene que responder. La atajada del partido es presentada por Sambos, porque Sambos te atrapa. Esta atajada de Francisco Reyes al remate de Omar Elvir. Jorge Cardona, atención, porque viene la respuesta de Real Sociedad. Ronnie Martínez le pega sin tanta fuerza, fácil finalmente. De Real Sociedad, Ronnie Darío Martínez Almendares, de las pocas llegadas de Real Sociedad en esta parte inicial. Y parece que dará chance para una más, será de Olancho, va picando Pilín Cárcamo, Dios mío, Cristian Calix. Se le escapó la pelota, increíble, y así termina la primera mitad en el Francisco Martínez con gol de Rodrigo Faust. Atención, que va a iniciar ya el segundo tiempo. Movió la pelota la Real Sociedad, que cae 0-1 frente al Olancho. El gol por parte del Olancho lo hizo Rodrigo Emiliano Faust. Y viene la contra de Olancho, minuto 12 del encuentro. Aquí va Mallorquín, pelotazo largo. Atención, que es pelota para Soda. Se le terminó quedando atrás la pelota. Soda sigue ganando. Viene el remate de Soda. Primero fue Real Sociedad. Ronnie Martínez aguantó la llegada de Diego Reyes. Y cuando Diego quizás no se tuvo confianza para sacar el remate, prefirió Almendares. El pase ya para su compañero. Vendrá el centro del Bebote. Se frena hacia atrás ahora para Mario Martínez. El pase de Mario para Almendares. Ahora sí viene el centro de Oscar Almendares. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil, adquiérelos con el punto de venta a nivel Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil, adquiérenlos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes. Tipo Zaid en el Mundial. Sí, pero Zaid está parado en la hebra. Ataca. Atención, que viene la Real Sociedad buscando el empate. Charlton dentro del área. Falta. Falta a favor de Olancho. La falta fue de Ronnie Martínez, según Witty. Una misma y rápida solución. Vamos a ver que Charlton controla, pero
Ronnie quiere rematar, pero lo que se encuentra no es la pelota, es la pierna del rival. Sí, va buscando el balón Ronnie Martínez, después de que Charlton González trata ahí de llegar. Y Ronnie. Y pueden aquí meter el segundo con Muma. Se quitó bien las marcas Fernández, suelta la pelota, a ver si hay devolución. ¡El centro! Iba para adentro esa pelota. El tiempo extra es de Mentolina. Cuando encontrás un remedio que funciona a la perfección, ¿para qué buscar más? Probá Mentolina en ungüento, en jarabe o en pastillas. Para un respiro mejor, confía en Mentolina. Balón detenido. Éder Delgado para levantar un centro. Minuto 94. Restarán dos más. Éder Delgado con el centro, el cabezazo. Para buscar el empate, pero no fue efectivo. Ahí vemos cómo se va por un costado cuando vendrá el saque de puerta de Claro. Y señoras y señores, finaliza el partido en el Francisco Martínez de Tocoa. Volvió a ganar el Olancho después de cuatro partidos.